sacerdocio glorioso para toda la eternidad. Es por ello que debemos procurar vivir esta ceremonia con profunda fe y devoción, orando por este elegido del Señor e implorando la gracia de penetrar nosotros algo más en el misterio de ese maravilloso tesoro que Cristo mismo confía a su Iglesia, cual es el sacerdocio católico. Recibimos a Monseñor Eduardo María Tausig, que en el nombre de Cristo presidirá la Santa Misa.
de pensamiento, palabra. Y nos lleve a la vida eterna. Dios nuestro, que enseñaste a los ministros de tu Iglesia a no buscar ser servidos, sino a servir a sus hermanos, concede a este hijo tuyo, Tomás, que hoy eliges para el ministerio diaconal, disponibilidad en su entrega, mansedumbre en su servicio y perseverancia en su oración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En las lecturas se prepara a los fieles la mesa de la Palabra de Dios y se nos abren los tesoros de la Sagrada Escritura. Dios habla a su pueblo, manifiesta el misterio de la redención y salvación, brinda el alimento espiritual. Y Cristo, que está en medio de los fieles, se hace presente por su palabra. Lectura del libro de Jeremías. La palabra del Señor llegó a mí en estos términos: antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Antes de que salieras del vientre, yo te había consagrado. Te había constituido profeta para las naciones. Yo respondí: ah, Señor, mira que no sé hablar, porque soy demasiado joven. El Señor me dijo: no digas, soy demasiado joven, porque tú irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. El Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo: yo pongo mis palabras en tu boca. Palabra de Dios.
Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, que me puede faltar. En praderas cubiertas de verdor, Él me hace descansar. Me conduce a las aguas de quietud y repara mis fuerzas. El Señor es me guía por el recto camino, por su inmensa bondad. Aunque cruce por oscuras quebradas, ningún mal temeré. Me siento seguro, Señor, porque tú estás conmigo. El Señor. Señor, me preparas una mesa frente al enemigo. Perfumas con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria al Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Gracias.
Comienza ahora el solemne rito de ordenación. El candidato al diaconado será llamado y presentado al obispo para que él lo elija para el orden diaconal. Acérquese el que va a ser ordenado diácono, Tomás Santiago Abud. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia Católica pide que ordenes diácono a este hermano nuestro. ¿Sabes si es digno? Teniendo en cuenta la consulta hecha al pueblo cristiano y con el voto favorable de las personas a quienes compete darlo, doy fe de que es digno. Con la ayuda de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo, elegimos a este hermano nuestro para el orden diaconal. Querido Tomás, queridos hermanos sacerdotes, seminaristas, diáconos que nos acompañan, hermanas y hermanos religiosos, queridos papás y familiares de Tomás, voy a predicar un poco largo, así le damos tiempo a los que están en viaje a que lleguen. Queridos hermanos todos, con inmensa alegría llegó este día de la ordenación diaconal de Tomás, tan soñada, tan preparada, tan esperada. Y los textos que Tomás ha elegido para la liturgia de la palabra de esta celebración nos llevan a lo más íntimo y profundo de lo que ocurre y de lo que debe ocurrir en el corazón de un diácono. La primera lectura pone como espejo el profeta Jeremías el día que Dios pone su mano sobre él. Hoy Dios pondrá también su mano a través de la Iglesia en este joven de 26 años, Tomás. Y esa contraposición entre la grandeza de Dios y la pequeñez del hombre, entre la maravillosa misión que Dios propone, a la cual llama, y la fragilidad, como de un niño, del profeta, seguramente está en el corazón de Tomás, porque es muy grande el don del Espíritu que lo hará diácono para siempre. Es muy desafiante el horizonte en el cual tendrá que desplegar su ministerio, y ante ello siempre nos sentimos pequeños, pobres, frágiles. Pero no temas, el Señor es el que pone su mano para poder realizar en plenitud todo lo que su elección desde el vientre materno tiene dispuesto. Y el evangelio que has elegido, y en particular la frase que creo que es el lema de tus estampas, nos lleva a los sentimientos más profundos de Jesús, diácono del Padre, como lo llamaba Ignacio de Antioquía y otros padres de la Iglesia. Uc elce diaconesetai, alá diaconesai, non veni ministrari sed ministrare,
no vine a ser servido, sino a servir. Dice Jesús de sí mismo, del Hijo del Hombre, en ese contexto de ambiciones humanas, de vanaglorias, de sueños de grandeza, pero mal enfocados, que tenían los hijos de Zebedeo cuando su madre le pide al Señor que estén uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús no rechaza esa grandeza dispuesta a beber el cáliz de la pasión del Señor, pero la purifica, la centra. Y ahí viene esa identidad profunda del diácono, del ministro, del servidor. Es aquel que vino a servir y no a ser servido, a diaconar, no a ser diaconado. Y esto es lo que ocurre en el ingreso del Verbo a la historia. Cuando ingresa al mundo en el seno purísimo de la Santísima Virgen y el Verbo se hace carne, el Padre le dice: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Y el Hijo le dice: aquí estoy, oh Dios, me diste un cuerpo para hacer tu voluntad. Y comienza todo ese camino de diácono, de servidor, de ministro del Padre, que va a desplegarlo a lo largo de toda su vida, hasta las últimas palabras: todo está consumado. Y por eso Jesús y toda su vida y todo su ministerio despliega esa identidad profunda de su corazón desde el momento que responde a la elección de Dios. Y son esos, queridos Tomás, los sentimientos con los cuales te invita la palabra de Dios a acoger en este momento que naces en la vida de la Iglesia al ministerio diaconal, para este camino que hoy comienza en el altar. Es desde esa actitud profunda de buscar servir y no ser servido, diaconar y no ser diaconado, desde esa identificación con Jesucristo, diácono del Padre, desde donde se iluminará todo tu ministerio, todo tu servicio en la Iglesia, toda tu vida a partir de este momento. Porque el diaconado marca el alma con un sello indeleble. El diaconado le da al bautizado un poder para servir, porque el verdadero poder es el servicio. Y todo lo que viva Tomás en el ejercicio del tiempo diaconal y después como presbítero y en todas las variedades o varias actividades que vaya desplegando, exteriormente brillarán por las cosas que hagas. Interiormente se sustentarán en esta actitud de identificación con Jesucristo, diácono del Padre. Y por eso la abnegación de Jesús, la generosidad, la entrega de sí mismo al Padre y a los hermanos, tendrá que ser como la brújula que oriente cada una de las actividades. La Iglesia te encomendará en tu ministerio diaconal anunciar el Evangelio, proclamarlo y actualizar en la homilía la palabra de Dios a tus hermanos, y desplegarás todo el ministerio de maestro en la comunidad cristiana. La Iglesia te encomienda a partir de este momento participar en la celebración del misterio pascual, en la Eucaristía, de una manera más cercana, disponiendo el altar y constituyéndote ministro ordinario de la distribución de la Eucaristía de los hermanos y de la bendición con el Santísimo. Y te encomienda el matrimonio como sacramento social, base de toda la proyección del Evangelio a la familia y a la sociedad, y las exequias y las bendiciones. Y así irás desarrollando toda la dimensión celebrativa del misterio cristiano, preparándote también al día que puedas
como sacerdote también confeccionar el misterio de la Eucaristía, fuente y cumbre de toda otra celebración. Y la Iglesia te encomienda también la conducción de la comunidad cristiana, esa conducción que está en la participación en las distintas tareas de la Iglesia y en los grupos, pero sobre todo en la caridad. La insignia, la casulla diaconal con esas mangas abiertas expresan la generosidad y la preocupación que tiene que tener el diácono para atender a los hermanos más necesitados, a los más pobres en el cuerpo y en el alma, a los más frágiles, a los más pecadores, a los que están más lejos, aquellos que más necesitan de la misericordia de Dios. Anoche, en la celebración íntima del seminario, hablábamos de los sueños. Quiero hacer presente un sueño del Papa Francisco que ha dicho en algunos de sus documentos sobre el año de la misericordia: que la misericordia sea capaz de transformar toda la vida pastoral de la Iglesia. Que ese amor como el del Padre misericordioso impregne y dé un brillo nuevo a la caridad y a la vida apostólica y misionera de toda la Iglesia. Las mangas anchas, la actitud diaconal ejemplar de San Lorenzo, que te inspiren para que este también sea un sueño que hoy le presentes a Jesús, le presentes al Padre, cuando el Espíritu transforme para siempre tu condición de bautizado en condición de diácono. Le pedimos a la Santísima Virgen, ella que fue la humilde servidora del Señor, la diaconisa del Señor, la que mejor espejó en la historia de la salvación la actitud de Jesús diácono del Padre, que siempre te inspire, te cuide, te acompañe, te sostenga, y que sea siempre, con su regazo de madre, la que te haga vivo siempre esa actitud de su Hijo en lo hondo, en lo íntimo de tu corazón diaconal. Que así sea. El obispo interrogará al candidato al diaconado sobre su deseo de abrazar el celibato y los demás compromisos que debe asumir con el orden diaconal. Luego, poniendo sus manos entre las del obispo, hará su promesa de obediencia. Querido Hijo, antes de acercarte a recibir el orden del diaconado, manifiesta delante de la comunidad tu propósito de recibir este ministerio. ¿Quieres consagrarte al servicio de la Iglesia por la imposición de mis manos y la gracia del Espíritu Santo? Sí, quiero. ¿Quieres desempeñar con humildad y amor el ministerio diaconal, colaborando con el orden sacerdotal y sirviendo al pueblo cristiano? Sí, quiero. ¿Quieres vivir el misterio de la fe con alma limpia, como enseña el apóstol, y proclamar esta fe con la palabra y las obras, según el Evangelio y la tradición de la Iglesia? Sí, quiero. ¿Quieres observar durante toda tu vida el celibato por el reino de los cielos, como signo de tu consagración a Cristo y para servicio de Dios y de los hombres? Sí, quiero. ¿Quieres conservar e incrementar el espíritu de oración propio de tu modo de vida y celebrar fielmente y con ese espíritu la liturgia de las horas según tu condición, junto con el pueblo de Dios, por la Iglesia, más aún por todo el mundo? Sí, quiero. ¿Quieres imitar siempre el ejemplo de Cristo,
cuyo cuerpo y sangre administrarás con tus manos? Sí, quiero, con la ayuda de Dios. Tomás, ¿prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Que Dios complete y perfeccione la obra que Él mismo ha comenzado en ti. Nos ponemos de pie. Queridos hermanos, pidamos a Dios Todopoderoso que derrame abundantemente su bendición sobre este Hijo Suyo, a quien eligió para el sagrado orden del diaconado. Postrado en tierra, el elegido, sabiéndose indigno de tan grande don, implora la ayuda de los santos con el canto de las letanías. Nosotros nos unimos a esa oración, poniéndonos de rodillas. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. Santos ángeles de Dios, San Juan Bautista, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos Pedro y Pablo, ruega por nosotros. Santo Tomás Apóstol, ruega por nosotros. Santiago Apóstol, Santa María Magdalena, ruega por nosotros. San Esteban, ruega por nosotros. San Ignacio de Antioquía, ruega por nosotros. San Lorenzo, ruega por nosotros. San Maximiliano Kolbe, Santas Perpetua y Felicitas, ruega por nosotros. Santa María Goretti, ruega por nosotros. San Gregorio, ruega por nosotros. San Agustín, ruega por nosotros. San Atanasio, San Basilio, ruega por nosotros. San Benito, ruega por nosotros. San Bernardo, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Santos Francisco y Domingo,
San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, Santo Tomás Moro, San Juan María Vianney, San Juan de la Cruz, Santo Tomás de Aquino, San José Gabriel del Rosario Brochero, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita del Niño Jesús, Beato Miguel Agustín Pro, San Pío de Pietrelcina, todos los santos y santas de Dios, por tu bondad, líbranos, Señor, de todo mal, líbranos, Señor, de todo pecado. Eterna, por el misterio de tu encarnación, por tu muerte y resurrección, por la venida del Espíritu Santo. Nosotros que somos pecadores te pedimos, te rogamos, óyenos, para que gobiernes y conserves a tu Santa Iglesia. Para que conserves en tu servicio al Papa y a todos los miembros del clero. Para que bendigas a este elegido tuyo, para que lo bendigas y santifiques, para que lo bendigas, santifiques y consagres. Para que concedas la paz y la concordia a todos los pueblos. Para que tengas misericordia de todos los que sufren. Para que nos fortalezcas y conserves en tu santo servicio. Jesús, Hijo de Dios vivo, te rogamos, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Permanecemos de rodillas. Señor Dios, escucha nuestras súplicas y confirma con tu gracia este ministerio que realizamos. Santifica con tu bendición a quien,
hemos juzgado apto para el servicio diaconal. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos ponemos de pie. Ha llegado el momento culminante y más solemne de esta ceremonia. Cristo, nuestro Señor, transformará a este hermano nuestro en instrumento de su persona. El señor obispo impondrá las manos al candidato al diaconado, comunicándole así la gracia y el carácter indeleble del sacramento del orden sagrado. Ahora rezará la oración de consagración que, unida al gesto de la imposición de manos, constituirá al ordenando en diácono para la Santa Iglesia Católica. Asístenos, Dios Todopoderoso, de quien procede toda gracia, que estableces los ministerios regulando sus órdenes. Inmutable en ti mismo, todo lo renuevas. Por Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, palabra, sabiduría y fuerza tuya, con providencia eterna todo lo proyectas y concedes en cada momento cuanto conviene. A tu Iglesia, cuerpo de Cristo, enriquecida con dones celestes variados, articulada con miembros distintos, y unificada en admirable estructura por la acción del Espíritu Santo, la haces crecer y dilatarse como templo nuevo y grandioso. Como un día elegiste los levitas para servir en el primitivo tabernáculo, así ahora has establecido tres órdenes de ministros encargados de tu servicio. Así también en los comienzos de la Iglesia, los apóstoles de tu Hijo, movidos por el Espíritu Santo, eligieron como auxiliares suyos en el misterio cotidiano a siete varones acreditados ante el pueblo, a quienes, orando e imponiéndoles las manos, les confiaron el cuidado de los pobres a fin de poder ellos entregarse con mayor empeño a la oración y a la predicación de tu palabra. Te suplicamos, Señor, que atiendas propicio a este tu siervo Tomás, a quien consagramos humildemente para el orden del diaconado y el servicio de tu altar. Envía sobre él, Señor, el Espíritu Santo, para que, fortalecido con tu gracia de los siete dones, desempeñe con fidelidad el ministerio. Que resplandezca en él un estilo de vida evangélica, un amor sincero, solicitud por pobres y enfermos, una autoridad discreta, una pureza sin tacha y una observancia de sus obligaciones espirituales. Que tus mandamientos, Señor, se vean reflejados en sus costumbres y que el ejemplo de su vida suscite la imitación del pueblo santo. Que manifestando el testimonio de su buena conciencia, persevere firme y constante con Cristo, de forma que, imitando en la tierra a tu Hijo, que no vino a ser servido, sino a servir, merezca entrar con Él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos, podemos tomar asiento. Marcado ya con el sello del sacerdocio, recibe ahora la imposición de la estola, que llevará cruzada como símbolo del orden diaconal, y la dalmática, ornamento propio que le permite ayudar con dignidad en el menester del altar. Oh, man.
Señor, mi herencia, tú eres mi único bien. Tú eres, Señor, mi herencia, tú eres mi único bien. Recibe ahora el diácono el libro de los evangelios, cuyo contenido tendrá que predicar y enseñar a los hombres. Tomás, recibe el evangelio de Cristo, del cual eres mensajero. Cree lo que lees, enseña lo que crees y practica lo que enseñas. La paz esté contigo. Comienza ahora la liturgia eucarística. El nuevo diácono ejercerá el ministerio para el que él ha sido instituido, el servicio del altar. Thank you.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Padre Santo, tu Hijo quiso lavar los pies a sus discípulos para darnos ejemplo. Recibe los dones que te presentamos en esta liturgia. Y al ofrecernos como víctima espiritual, concédenos crecer en humildad y amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario alabarte y darte gracias, Padre Santo, Dios omnipotente y misericordioso, de quien proviene toda paternidad en la comunión del Espíritu. En tu Hijo Jesucristo, sacerdote eterno, siervo obediente, pastor de los pastores, has puesto el origen y la fuente de todo ministerio, según la viva tradición apostólica conservada en tu pueblo que peregrina en la historia. Tú eliges dispensadores de los santos misterios con variedad de dones y carismas, para que en todas las naciones de la tierra se ofrezca el sacrificio perfecto, y con la palabra y los sacramentos se edifique la Iglesia, comunidad de la nueva alianza, templo de tu gloria. Por este misterio de salvación, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu alabanza. Thank you.
Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones. Este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco, conmigo indigno servidor tuyo, y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa, que te ofrecemos también por tu hijo Tomás, que ha sido llamado al orden de los diáconos. Conserva en él tus dones, para que fructifique lo que ha recibido de tu bondad. Por Cristo nuestro Señor. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios, Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Amén.
oh Padre, nosotros, tus servidores y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos difuntos, que nos han precedido con el signo de la fe y duerme ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, servidores tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con humildad y confianza invoquemos a Dios como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté hoy siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. La Eucaristía es Cristo mismo que viene a nosotros por medio de sus sacerdotes como alimento para nuestras almas. Nos acercaremos, pues, con devoción a recibirla en la Sagrada Comunión. Rogamos a los fieles acercarse a comulgar únicamente por el pasillo central de la nave y volver a sus lugares por los laterales. Los celíacos podrán recibir la comunión al pie de la imagen de la Virgen de Lourdes. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, te pido que vengas al menos
espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno toda a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de mis pecados y los del mundo entero, y por todas las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén.
Oremos. Padre, concede a tus hijos alimentados con esta Eucaristía ser fieles ministros del Evangelio, de los sacramentos y de la caridad, para gloria tuya y salvación de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. El próximo domingo, 19, es el día de San José. Por ser domingo de cuaresma, se celebrará el día lunes. En todas las parroquias, la misa de San José será el día lunes, y aquí en la parroquia de San José del Centro, la procesión y la misa es por la tarde. También el día sábado 25, que es el día de la Anunciación del Señor, también las misas serán las primeras vísperas del viernes y la misa de la mañana. Por la tarde ya será misa de cuaresma. Aquí en la catedral, entonces el sábado a las 20, la misa y bendición de las embarazadas, lo mismo en la mañana y ya por la tarde misa de cuaresma. Y también el sábado 25 es la marcha por la familia en el Día del Niño por Nacer, desde el kilómetro cero, partiendo a las 19 horas y culminando en el monumento a la Santa Madre Teresa de Calcuta. Antes de dar la bendición, quiero en primer lugar agradecer a los papás y a la familia Wood, darle la bienvenida también a los que acaban de llegar desde Paraná, al menos tienen la bendición diaconal, y expresarles el reconocimiento y el agradecimiento de la Iglesia a la ofrenda de su hijo, de su amigo, al Señor. Sigan acompañándolo hasta el ministerio sacerdotal y hasta el cielo. Agradezco también al coro Magnificat que ha solemnizado nuestra celebración, a todo el seminario, a la catedral por la disposición y la preparación y a todos los presentes. Ahora daremos la bendición y después a la salida el neodiácono estará a disposición para saludar y bendecir a todos. El Señor esté con ustedes. Dios Padre, que te ha llamado para el servicio de los hombres en la Iglesia, te conceda una gran solicitud hacia todos, especialmente hacia los pobres y afligidos. Él que te ha confiado la misión de predicar el Evangelio de Cristo, te ayude a vivir según su palabra para que seas su testigo entusiasta y sincero. Él que te hizo dispensador de sus sacramentos, te conceda ser imitador de su Hijo Jesucristo para ser en el mundo ministro de unidad y de paz. Todos ustedes aquí congregados y a los que siguen esta celebración por Canal 21 y por el canal YouTube, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz.